¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a mi clienta. ¿Hay algún problema? No puedes hacer eso. No puedes visitar la casa de una chica a esta hora sin importar el motivo. Si llegas a esta hora, no creo que sean buenas intenciones. Cenk, ¿qué dices? No es lo que piensas. ¿De qué crees que me estás acusando? No está bien, pensé que eras un hombre decente. No necesito tu opinión, ¿sí? Escucha, nunca me agradaste, nunca confié en ti y vas a salir de nuestras vidas ahora mismo, idiota. Escucha, intento ser amable, pero creo que tú... ¿Sí? ¿Y qué vas a decir? ¿Yo? Yo también puedo hablar tu idioma. ¡Cenk, no! ¡Cenk, ¿qué haces? ¡Te vas a acercar a Asra! ¡Nunca más! ¡Por favor, deténganse! ¡Vaya! ¡Por favor, deténganse! ¡No! ¡No hagan eso, por favor! ¿Quién te dio ese collar? ¿Me quieres volver loco? ¿Por qué lo tienes tú? ¡Cenk, basta, por favor! ¡Basta, basta! Kadir, ¿estás bien? Te llevaré al hospital, vamos. No, estoy bien. Sí. Eso estuvo muy bien. Me hizo entender todo. Escucha, lo siento, Cenk no debió hacer eso. Lamento mucho. No tienes que disculparte por él. Tal vez era inevitable, pero me ayudó a entender. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cuál es tu problema con Kadir? ¿Por qué no escuchas primero? ¿Por qué todo lo destruyes? Ya escuché suficiente, Asra. Quiero que me digas, ¿qué hace este hombre aquí primero? Kadir solo vino a ayudarme, ¿está bien? Me dijo que tienen pruebas que me ayudarán a recuperar a Mert, ¿entiendes? Lamento que ya no podré ayudarte, Asra. Sé que estás ciego, obviamente no dejará que nadie más te ayude a menos que sea él. Me voy de aquí, adiós. No, Kadir, Kadir, por favor, no te vayas. ¡No, Kadir! ¿Estás feliz ahora? Kadir era mi última oportunidad y lo arruinaste, ¿no lo ves? Mi última opción se esfumó con Kadir y no tendré más oportunidades. Él no va a hacer nada para ayudarte, Asra. ¿No lo entiendes? ¿No ves que no tiene ninguna prueba? ¿Y tú cómo lo sabes? Tal vez podía darme algo, no lo sé, solo una esperanza. ¿No entiendes que ese hombre no tiene nada y no puede darte ninguna esperanza? No dejaré que te confunda de nuevo, así que te prohíbo que lo veas. No puedes decirme qué hacer, Cenk. Vete de mi vida. ¡Cenk! ¡Dije vete de mi vida! Que no puedes respirar y que no estás bien. Así que te lo preguntaré una vez más. ¿Tú planeaste el secuestro de Mert con Sunru? Vamos, Kadir. Responde. ¿Conoces a Sunru? Cuando lo encontré, estaba mal herido. Pero es que yo amo a Mert. No mereces este favor. No puedes decirme qué hacer, Cenk. Vete de mi vida. ¡Cenk, dije vete de mi vida! ¡Mert! ¿Mert está en el baño? No lo sé. ¡Mert! Ven a tomar tu leche y luego podrás jugar. ¿Qué estás viendo? Eres mucho más linda que ellas. Ellas no son lindas. ¿Verdad, Gansu? Ven aquí. ¿Te lavaste las manos? Ven.
¿Por qué tienes esto aún? Dijiste que lo ibas a lavar. Merd lo quiere. Asra lo hizo. Y a mamá Sumru no le gusta. Dame tu mano. Vamos. Oh. Tu otra mano. Vamos. ¿Ves? Ahora ya estás limpio. Ya terminamos. Toma tu leche. ¿Ve? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Merd? ¿Por qué lo volviste a hacer? ¡Lo volvió a dibujar! ¡Incluso este niño se rebela en mi contra! Mamá, ¿iremos a la notaría mañana? ¿Por qué? Por el café. Si es urgente, está bien, iremos, Kansu. Bien, genial. ¡Que descanses! Senk, ¿dónde has estado, hijo? Asra se mudó y fui a visitarla. Fui a ver si necesitaba algo en su nueva casa. Me alegro mucho. ¿Sucedió algo? No, de hecho está muy bien. Está muy emocionada con su nueva casa. Que Dios la bendiga con buenos momentos. Y cuando recupere a su hermano, sé que Asra estará mucho más feliz. Esa muchacha ha sufrido mucho. Te ves cansado, hijo. ¿Por qué no vas a dormir ahora? Sí, eso voy a hacer. Que descanses. Madre, creo que me prepararé té. ¿Quieres que te prepare uno? No, claro que no. Ya es tarde. Está bien. Me prepararé mi té. Bien. ¿Senk? Hijo, no te ves nada bien. ¿Te pasó algo? Siempre pasa algo, madre. ¿Por qué me lo preguntas? Hijo, yo no quiero entrometerme. No hace falta que me cuentes nada. Solo que a veces siento que soy muy dura contigo. Diste un paso importante en la vida empresarial. Has tenido muchas sorpresas en todo este tiempo. Y hasta te rompieron el corazón. Tienes razón, entiendo por lo que pasas. Mira, mamá, estoy muy cansado y no quiero volver a pensar en eso, por favor. Hijo, sabes que estoy totalmente de acuerdo con eso. Y créeme que la verdad es que yo también quiero seguir adelante. Realmente hiciste lo mejor y lo más conveniente para todos en esta familia. De ahora en adelante, te pido por favor que no te alejes de nuestra familia. Mírame. Si tu padre viviera, estaría orgulloso de ti. ¿Y eso por qué? Porque a veces eres diferente. La debilidad de tu padre eran sus emociones, y eso lo llevó a cometer errores. Pero tú eres diferente. Además, tu corazón explota y te sientes atormentado. Siempre haces lo que se debe hacer. Mira, seguir amando a alguien no es sinónimo de debilidad, madre. Y en tus ojos siempre he sido alguien con rabia, y eso lo sé. Y a veces me lastima como no tienes idea. Hijo, eres muy fuerte. Estoy segura de eso. Sí, yo también puedo hablar con tu madre. ¡Senk! ¿Qué haces, por Dios? No te vas a acercar a Asra, no, nunca Senk, más. ¿Me escuchaste? ¡Senk! ¡Por favor, no! Siempre te me escapas cuando estás cerca. Como todo lo que amo.
Cuando acerco mi mano, la cortina de sueños está rodeada de neblina y solo encuentro decepción. ¿Quién te dio este collar? ¿Me quieres volver loco? ¿Por qué lo tienes tú? ¡Basta! ¿Qué haces, por Dios? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué no escuchas primero? ¿Por qué siempre destruyes todo? ¿Por qué estás tan molesta conmigo, Azra? ¿Por qué cerraste tu corazón para mí? ¿Por qué te diste por vencida? Encontré algo grande. Acabaremos con Sunru. Vas a recuperar a Mert. ¿Es en serio? Dime qué encontraste, Kadir. Kadir, ¿qué hiciste? ¡Ay, ay! Arruinaste toda la esperanza de dos hermanos. Por Dios, ¿qué he hecho? Perdóname. Señora Serap, está cansada. Vaya, yo los coloco en el plato. Quédate tranquila. No estoy cansada. Sé que es extraño que esté en la cocina, pero quiero hacerlo. Yo los guardo una vez que termine aquí. Mejor ve poniendo los platos en la mesa. Sí, señora. ¿Está bien? Muy bien. Los pondré aquí. Ya está todo listo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Espero que les gusten todos estos platos. Los olí desde mi habitación. Me desperté por el olor a comida recién hecha. Becky, ¿te levantaste temprano para preparar esto como solía hacerlo mi madre? En realidad, ella lo preparó todo. Bien hecho. Disfrútenlos, pero dejen algo para su abuela y su hermano. Sí, sí, lo haremos. Hola, buenos días. Siéntate, hermano. Mira lo que mamá nos hizo. Uy, mamá. ¿Nuestra infancia está aquí otra vez? Sí, es cierto, y me encanta. A veces desearía que no hubieran crecido para poder prepararles esto todos los días. ¡Oh, madre! Siéntate. Buenos días. Buenos días, abuela. Hoy mamá está nostálgica. ¿Será? ¿Extrañabas la cocina? Creo que extraño los viejos tiempos. Recuerdo que antes solía levantarme y prepararlos. La verdad, son sencillos. Hacer la masa y hornearla. Espero que te gusten, madre. Pruébalos. A ellos les encantaba comerlos. Lo recuerdo bien. Melis los llamaba la esencia de mamá.
Y Zenk le decía el desayuno delicioso de mamá. ¿Y mi nombre? Eras un niño y no hablabas. Madre, quisiera cambiar algunas cosas en el restaurante si no tienes problemas con eso. Haz lo que quieras, ahora diriges el lugar. Eres libre de hacer lo que quieras para levantar nuevamente el restaurante. Está bien, muchas gracias. Por cierto, me gustaría poder reunirme con el chef Erat pronto. Tiene mucha experiencia trabajando en la cocina y estoy segura que tendrá muchas sugerencias. Asra tiene experiencia. Está calificada para agregar otros sabores a nuestro menú. Bueno, pero ella, como sabes, viene de una cultura culinaria diferente. No sé cómo podría contribuir con el nuevo menú. Seguro ya lo descubrirás. Bueno, será mejor que me vaya. Que tenga buen provecho. Y espero que todo este desayuno no sea solo por hoy, ¿eh? Ay, no, hijo, claro que no. Los prepararé siempre que quieran. Me voy a la escuela y me llevaré este. Espera, iré contigo. Adiós a todos. Adiós, cariño. Cuídense mucho, hijos. Con suerte volveremos a nuestra vida normal. Jefe. ¿Jefe? ¿Se encuentra bien? Sí, sí, lo estoy. Prepara más café para que pueda abrir mis ojos. Sí, jefe. Llámame. Nos reuniremos con el abogado. Te quiero mucho. Kansu, vamos, contesta. Vamos, hazlo. Ay, maldición, no. Asra. Maldición, maldición, ¿qué hice? Por favor, Kadir, di algo. No me hagas esto. Voy para allá. Debemos hablar. ¡Buenos días! ¿Qué haces? ¿Por qué te sorprende tanto que venga? Dijiste que vendrías con Mert esta noche. Está en la escuela. Quería hablar contigo a solas primero. También quería ver tu casa. Déjame verla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira este lugar! ¡Oh, oh! Una buena casa. Pequeña. Pero estarás bien, estás sola. Después de todo, qué buena noticia. Shumru, ¿qué haces aquí? ¿Qué forma de hablarme es esa? ¿Así es como tratas a alguien que viene a tu hogar por primera vez? Escucha, tengo mucho que hacer ahora. Di lo que quieras y vete. Ay, no sé por dónde puedo empezar. Tal vez puedes responder esto. ¿Por qué Zenk fue a la escuela de Mert y estuvo fastidiando, ¿eh? ¿Por qué dejaste que eso pasara? ¿Qué hizo Zenk? Ay, por favor, Asra, no me trates como idiota. No lo sé. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la escuela. Le gritó al director muy fuerte.
y los amenazó con ir a la prensa y acusarlos a todos. No sabía nada de eso. Pero sí sabe que en la escuela Mer lloró. Quiere decir que hablaste con él. Y que ustedes se siguen viendo. Sunru, esta situación no es un secreto. La señora Feride lo sabe. En realidad, todos lo saben. Y esto no significa que Zeng y yo... Tengo que abrir. Tranquila, esperaré aquí. Hola, Azra. Sí. Estaba preocupado por ti. Azra, escucha. Si quieres, hablo con Kadir por ti. Quiero compensártelo, ¿sí? No puedes hacer nada. Kadir no me responde el teléfono. Ya todo se acabó. Mira, lo que no quería es que te engañara con falsas promesas, nada más. Él sabe que vives momentos muy difíciles ahora. Y él abusa de tu debilidad. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo estás tan seguro de todo eso? Está mintiendo, Azra. ¿Por qué no confías en mí? ¿Recuerdas cómo entró a nuestras vidas, acaso? Estoy seguro que planeé algo más. Cuando lo vi en tu puerta aquel día, me molesté y perdí el control. Esto no tiene nada que ver contigo, Zeng. ¿Por qué perdiste el control? Porque eres especial para mí, Azra. Eres muy valiosa. Y eres la mujer que amo. Escucha. Terminamos. Terminamos, se acabó. ¿No entiendes? Se acabó. Por favor, no me presiones. No te metas en mi vida, por favor. Ya supe que fuiste a la escuela de Mert otra vez. ¿Por qué insistes, Zeng? ¿Por qué? Porque lo que no quiero es que esté triste, Mert. Y tampoco quiero que estés triste tú. Sé bien que te deprimiste cuando perdiste a Mert en la corte. Yo lo sé bien. Y tomaste algunas decisiones. Pero si logramos recuperar a Mert, las cosas van a cambiar para nosotros. Te equivocas. Lo nuestro no tiene nada que ver con Mert. No podemos estar juntos porque tenemos prioridades diferentes, realidades diferentes. Perseguí un sueño tan imposible por tanto tiempo que ahora veo que no funciona y que no funcionará. Zeng, déjame tomar mi camino, por favor. ¿Es todo, Azra? ¿Así nada más? Sí. Y por favor, no sigas lastimándonos. Kaderine gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçumu var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Se vuelvo a verte este collar puesto. Pensaré que todavía hay esperanzas. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeç.
geçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya. Düşmeyen sonu hiç gelmeyen dua. Sensiz asla. Bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi en deli halimi sakladım sana oysa. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla. Oh, cariño. Los hombres son hombres. Se quedan incluso cuando los dejas. Nunca te dejan ir. Pero déjame decirte algo. Me gusta tu estilo. No mostraste debilidad. Bien hecho. ¿Sigue así? Esta noche puedes venir a buscar a Mert. Puedes quedártelo por unos días. ¿Quieres? Le daré tu número y dirección al autobús. Y les diré que lo traigan para acá a veces. ¿Puede quedarse contigo un par de días, eh? ¿Qué te parece? Eso es bueno. ¿Sí, no? Hablaremos de los detalles. Oh, vamos, deja de llorar. Ya pasará. Melis, bienvenida. Entra a mi oficina, ya estoy contigo. ¿Pero qué te pasó en el rostro? ¿Acaso te peleaste? ¿Tuviste un accidente o qué? Te contaré todo, no preguntes más, solo siéntate. Maldición, tengo que preguntar. ¿Cómo pasó esto? Me golpearon. ¿Hay algún botiquín de emergencias? No es gran cosa, tranquila, quédate aquí. Ay, Kadir, dime o tendré que ponerme a buscarlo. Está allá, lo dejé sobre la mesa, es de color rojo. Siéntate. Bien, como digas. Creo que estás exagerando, Melis. No es nada, en serio. Está sangrando. ¿No lo notas? No te muevas. Muy bien, enfermera. Gracias. Eres un hombre muy tierno, pero también muy terco. Voy a detener el sangrado. Estoy bien. Espera. ¿Te duele? Dime con quién te peleaste ahora.
es importante, olvídalo ya. No digas que lo olvide, dime. ¿Qué harás al respecto, eh? ¿Golpearás al otro tipo? Tal vez lo haga, no lo sabes. Quizá deberíamos revisarte la cabeza. Quédate tranquila, Melis. No golpeé a nadie con la cabeza. Ya veo, y me parece que sí te golpearon duro. Sí, el otro tiene una mano dura, sí. ¿Por qué los hombres siempre pelean? Nunca entenderé eso. Kadir, ¿podemos hablar? No tenemos nada de qué hablar. Yo sí tengo que hablar contigo. Escucha, tal vez Asra y yo teníamos... Suficiente, Senk. No es necesario. Solo quiero que lo entiendas. Asra y yo no tenemos ni tendremos una relación. ¿Está bien? Lo que hiciste no estuvo bien. Mírame. Ni siquiera te insulté o te levanté la mano y tú ya me golpeaste. Estoy ocupado. Está bien, sí, lo entiendo. Pero quiero que entiendas esto tú. Lo que sea que pase entre tú y yo no debe afectar a Asra. Ella no tiene la culpa, ayúdala, por favor. Escucha, Senk. Tenía un video que podía cambiar el curso de todo el caso. Tal vez hasta podríamos haber recuperado a Mert de Sunru. Pero después de todo lo que pasó anoche me molesté mucho y lo borré. ¿Cuál video? ¿Qué fue lo que borraste, Kadir? ¿Qué era el video? Dime, por favor, ¿qué era? Eso ya no importa, es muy tarde, lo borré, ya no existe. Si me disculpas, tengo que trabajar. ¿Kadir? Sí, fue tu hermano. En realidad no fue una pelea, él me golpeó. Pero yo no reaccioné. Ahora lo sabes. ¿Pero qué tiene que ver con Asra? Tenía una pista que hubiese podido resolver el caso de Asra. Anoche fui a su casa para hablar del tema y escuchamos que tocaron la puerta y antes de poder hablar, tu hermano empezó a discutir y... Bueno, ya sabes el resto. ¿Te entendió mal entonces? Sí. ¿Sabes? No puedo creer lo que me hizo. Solo fui hasta allá con la intención de ayudar a Asra. Yo soy su abogado, quería ayudarla con esto y mira lo que me pasó. Tu hermano no quiso entender. Cielos, le dije que fuera a ver a Asra. Pensé que iban a arreglarse y dejar todo atrás. Si hubiera sabido, no lo hubiese hecho. Oye, no seas ridícula, no te culpes. No sabías cómo iba a reaccionar. Esto no es tu culpa. Tenía esperanzas de que entendiera. Pensé que podía explicarle de esta coincidencia. ¿Qué quieres decir? No están bien las cosas entre tú y mi hermano. Él nunca me dejará verte si llega a saber de nosotros. Mírame a los ojos. No quiero que te preocupes más, ¿está bien? Arreglaré esto en su momento, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Y ahora cómo vas a trabajar para Asra? No lo sé, sigue llamando. Creo que debería ir a hablarle para explicarle lo que pasó. Por cierto, dejé caer tu bolso de los nervios, lo buscaré. Ir a casa esta noche. Sunrolfi lo deja. Es una estúpida. Después de todo, tuvo algo de sentido. Pero Consen se salió de control. No entiendo por qué lo hizo. La razón es muy obvia, ¿no lo ven? Vamos, está loco, está loco. Vio al abogado con Asra y enloqueció de celos. ¿No lo ven? Bien, entonces eso quiere decir que Senk está celando a Asra, ¿no, chef? Sigan burlándose, siguen haciéndolo. Bien, pero es muy obvio. Le daré a Senk todo el crédito. Chicas, sobre el caso, ¿creen que Kadir vaya a darle la pista que tiene? No sabemos qué es lo que tiene. No responde mis llamadas. Podría ir a verlo si supiera dónde está, pero no lo sé. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
Todo muy bien, estamos trabajando. Azra, sonríe. No olvides que sigues trabajando aquí. Siempre te tomas días libres, pero creo que ya fue suficiente. El caso de Mert está cerrado, tienes una casa, así que ahora concéntrate en el trabajo, ¿está bien? Señora Serap, no me malinterprete, pero todo está en orden aquí. Señor Ferhat, no hablo de cómo llevan las cosas aquí, sino de la falta de disciplina de Azra. A partir de este momento, quiero el menú en mi oficina cada viernes. Si no me equivoco, es responsabilidad de Azra, ¿no es cierto? Sí, señora Serap. No se preocupe, no habrá problemas. Eso espero. Por cierto, Azra, escuché que ya puedes ver a tu hermano. Sí, lo buscaré esta noche. Eso es bueno. Y... entonces dime, ¿por qué razón siempre te quejas con todos de Sumru? ¿Por qué ella no querría que tuvieras a tu hermano? Provocas a todos por nada. Que tenga buen día. Gracias. Azra, no le hagas caso. Sigue trabajando. No la escuches, no es necesario. Sigue trabajando. Kansu. Kadir, ¿y ahora qué pasa? Muéstrame el video que te envié. El video con el que me amenazaste. Sí, ese. Kadir, ¿crees que soy tonta? ¿Qué quieres con eso? Kansu, dame tu teléfono. No lo haré. Vas a decirme qué sucede. Me dijiste que terminara con todo esto, y eso es lo que hago. Borraré el video y se acabó. Borraré ese video de una vez y no le dirás a Melis nada sobre esto. ¿Es un trato? Yo lo borré. No lo tengo. ¿Qué cosa? ¿Segura? Sí, claro que lo estoy. Ahora sí me disculpas. Maldición, maldición. Soy un tonto. Zeng, si tienes tiempo, nos podemos ver en la tarde. Creo que Sumru no está. No, y creo que ya no vendrá más. Ahora tiene ojos en otros intereses, acciones y compañías. ¿Tienes hambre? ¿Ya comiste? No tengo hambre. Comí antes de venir. Pero sí acepto un té. Por supuesto. Una taza de té y de café, por favor. Quiero preguntarte algo. ¿Ya hablaste con Kansu? ¿Por qué es posible que esto no sea nada más que un juego de Sumru? Tal vez la pobre no sepa nada. Todavía no he hablado con ella. Pero Sumru fue muy clara. Dijo, no quiero perder a mi hija. Creo que ese es un tema que ya ellos hablaron. En fin, quizá sea lo mejor. Kansu no sabe nada de este negocio, pero creo que es bueno que no sea una traidora como su madre. Estarás bien, no tienes que preocuparte por nada. Y te encargarás del lugar pronto. No lo sé, Mesut, pero creo que algo no está bien aquí y no confío en Kansu. Actúa como empresaria y es extraño. Pero... cariño, dime, ¿qué podría ganar Kansu con todo esto? No tienen problemas, ¿verdad? Eso no lo sé, Mesut, creo que no. En fin. Una vez que se apropie de las acciones de su madre, hablaré con ella y veremos qué es lo que piensa. Mesut, quiero pedirte algo. Tal vez puedas hablar con Azmi y hacerle entender. Sé que Sumru no tiene el poder financiero para comprar las acciones del grupo Selene. Creo que Azmi le dio el dinero y usa a Sumru como su marioneta en contra de los Selene. Puede ser. Después de todo, Azmi sabe que Sumru se está metiendo con Azra. Tal vez por eso esté usando a Sumru. Pero seguro ya lo entenderá. Por cierto, este té sí que me gusta mucho, amor. Qué bueno que te guste.
Hemos superado una gran crisis. Las cosas comienzan a encaminarse. Ahora quiero hacer un trabajo de caridad. Dicen que si eres solidario, alejas la mala suerte. Sí, eso espero, abuela. Tú siempre haces labores de caridad, es tu estilo. Y si estamos aquí es gracias a tus plegarias y tus opciones. Muchos rezaron por nosotros, pero tú también trabajaste duro. Fue un trabajo en equipo. Se trata de obedecer a Dios. Él siempre ayuda a los necesitados. Estoy muy feliz, ya que somos afortunados y Dios nos ha bendecido. Y no sabes la suerte que tengo de que seas mi abuela, ¿eh? Siempre me has guiado y enseñado en este camino. Mi buen chico. Senk, ¿irás a la compañía? No, tengo que hacer unas cosas y luego iré al restaurante. Muy bien, llévame al restaurante. Sí, por supuesto.